El campo de Estepona inicia la recolección del aguacate tras una excelente cosecha. Los agricultores prevén una buena campaña que comienza con la variedad bacon o aguacate liso y terminará con el hass o rugoso. El aguacate de Estepona es de gran calidad y también escaso debido a su corta producción, lo que lo convierte en muy apreciado y también elevado de precio. Todo ello incita a que se puedan producir pequeños hurtos en las fincas. Desde la cooperativa agrícola, su presidente Manuel Aguilar pide la colaboración ciudadana para luchar contra estos hechos. Los agricultores deben denunciar cualquier acto sospechoso cerca de sus fincas y los consumidores no deben comprar productos de dudosa procedencia, lo que además podría implicar un riesgo sanitario porque pueden estar tratados con productos no aptos para el consumo. Animar a que se compren productos, que se sepa de dónde son y que están localizados, y después, pues bueno, si los agricultores vemos en algún momento algo que no nos gusta, lo que tenemos que hacer es avisar a las autoridades de inmediato para que procedamos a tomar las medidas oportunas. En cuanto a la campaña, los productores son optimistas. La comarca de Estepona produce alrededor de 330.000 kilos de media de un aguacate de primera, superior en calidad al que procede de otros puntos de Andalucía, aunque inferior en cantidad, lo que hace que sea más apreciado y valorado en los mercados. Esta es la parte positiva que tenemos, que la calidad nos hace diferente al resto de aguacate, por ejemplo, el de la Sarquía y el de Granada. El problema que tenemos es que son pocos kilos en comparación con lo que se produce en la Sarquía o en Granada. Pero sí nos hace, al ser una pequeña producción, pero sobre todo con una excelente calidad, lo que hace es que sea tremendamente apreciado fuera. La práctica totalidad de la producción de Estepona es aguacate de primera y se exporta a Francia. Una pequeña cantidad de segunda categoría se queda en los mercados nacionales. La campaña de recolección del aguacate se prolongará durante unos 6 meses, al menos hasta abril, y ya ha comenzado con buenas expectativas para los productores. Thank you.